Qué linda matutina, señores. Apagame la sirena, botongue. Hola. Bueno, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Emma, ¿cómo buen estás? Buen miércoles. Buen miércoles para vos también. Mitad de semana. Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. ¿La agarró el agua? No, mirá cómo está el pelo. Impenente. No, me agarró el agua, porque bien. Viajo en Cotrás. Bien, bueno, pero usted no, el Cotrás no le para al costado de la cama, así, sube las patas y se está bañando para acá. No, pero cuando salí justo no estaba lloviendo. Bueno, ¿hubo escuchó algo de la tormenta? Sí, escuché, chaparrón. Apenas sentí unas gotitas. Es lo único que me pongo sensible el oído, ponele, cuando estoy durmiendo. Es ¿qué? Para el agua. No. Usted sí. Recién me estaba contando no, otra no, cosa. No, que el teléfono ya y sé. Eso. No, también, pero digo, si por ejemplo, yo qué sé, pasa algo fuerte. Mirá el aguacero. Yo corro para el patio por la ropa, porque yo siempre dejo ropa afuera. Todos los días. Casi siempre. Y bueno, muy bien. Y más me preocupa cuando son toallas, ¿no? Porque se empapan. Viste que las toallas tengo mojadas. Tengo otro tipo de preocupaciones. Y que la escoba. La escoba. Ay, la escoba, sí. Es las dos cosas que corro por eso. ¿Y la cocina suya es muy chica? Sí, es chica. ¿Como para que quede la escoba parada ahí también es chica? Porque si se va a preocupar por la escoba está afuera. No, la puede dejar. ¿Cuál es el tema? No, normalmente entre la heladera y la pared queda un espacio, no sé, en su casa. Sí queda. Ahí sí, entra una escoba. Pero me molesta la escoba adentro. Me molesta. Y la qué? Para también. No, solo cuando llueve. Su y no veo las horas de que pare de llover para sacarla para el patio. ¿Qué, perdón? Espera que pare de llover y la claro, saca de vuelta. Sí. Pero me gusta que se moje porque vas a barrer adentro y queda todo mojado. Qué bárbaro. Tengo una escoba para el patio. ¿Tiene una escoba para el patio? Claro, tengo una escoba para el patio y bueno. Tengo la escoba para adentro, pero la queda fuera. Queda fuera. Salvo que llueva, la entro. Muy bien, qué raro. Nunca escuché a nadie que las toallas entren. Entiendo. Un beso grande para mi amigo Gastón, que también cuando llueve sale desesperado a entrar la toalla. Ah, bueno. Pero nunca había escuchado que y la alguien. La pala. La pala también. ¿La pala entra también para la casa? Cuando llueve, sí. O sea que entra la escoba, la pala, la ropa y la perra. La perra, obvio, sí duerme conmigo. La perra conmigo. Duerma adentro, muy sí, bien. Sí duerme conmigo. Qué incómodo debe ser cada vez que llueve, pagó un sacrificio, una locura. Por eso tengo que tirar ¿no? de la cama y empiezo a juntar las cosas. Y antes traba la silla también. ¿Qué es de papel maché? ¿La hizo Lola en la escuela? No, pero papá me decía que se estragan. ¿Qué es? ¿Pero qué silla tiene? ¿Una silla de PVC? De PVC y plegables. Bueno, la plegable ponele, que pueda, pero no se traigan nada, están no. Para eso. Si son playeras, son para la playa, no. A no ser que usted vaya a una playa seca, que no haya humedades, que no haya agua, bueno, no sé, al desierto. Bueno, sí, pero qué pasa, claro, mi casa es chiquita. Sí. Empiezo a entrar la pala, la escoba, la silla, la mesa. Y ¿no? Tiene que salir usted para afuera. Claro, es mucho. Entra todo eso y Lola y los hijos en el patio, ahí con paraguas, todos paraditos. Claro, no sé. Viste, por ejemplo, la mesa, no. La dejo fuera. Yo tengo, parece, tengo en el patio una mesita de PVC, las sillas de PVC y dos plegables. Dos plegables. Claro, pero como no hay este techo. ¿Cuántas sillas tiene afuera? Tengo seis. ¿Y adentro? Cuatro. O sea, tiene mucho más vía social en el fondo que adentro de su casa. Sí, uso dos sillas adentro. Usa dos sillas sí, adentro. Sí. Las otras dos son perchero de campera. Mire qué bueno, sí, bueno. Sí, sí. Otro día me decía un amigo, dice, ay, dice, a mí me molesta un poco, dice, soy como mamá, las sillas en el respaldo de la campera, ¿la en verdad? El respaldo de la silla. La campera en el respaldo de la silla. Y yo lo miré como sorprendida, porque digo, ¿qué tiene de malo? Y sí, no, de malo. No tiene nada de malo. No sé, como que le incomoda. Usted no sé, tiene perchero. No. No tiene perchero, por eso. Tengo roperos. Sí. Pero todos son con estantes. No es lo mismo, claro. No es lo mismo. No tiene estantes. Me parecía que era lo más cómodo, que lo iba a utilizar más, pero me di cuenta que hay cosas que necesitas poner en perchero. Me alegra mucho. Estoy de acuerdo. ¿Y cuando termina el invierno? Cuando no uso el ventilador, lo cuelgo en el ventilador. ¿Las camperas? Claro.
Qué cómodo, qué rotura de ventilador debe tener. ¿Cómo le va a don Serpa? Bien, buena mañana. No, vale, vergüenza. Y decime una cosa, cuando termina el invierno, la campera, ¿vuelve el ropero o queda en el respaldo de la silla hasta que voy a estar? Ah, no, guardo, lavo y guardo todo. Lavo y guardo todo. Sí, bueno, no está mal. No voy a usar la campera. No sé. Lo que más me llama la atención en esta mañana de miércoles es eso, que sale corriendo a entrar la escoba. Nunca había escuchado. Es lo que más me preocupa. Qué raro, ¿no? Nunca había escuchado. Es muy raro. ¿Sabes lo que vayas a barrer y está húmeda y te moja el piso? No, te puedo creer. Me da como una cosa fea. Es como cuando camino descalza. Después de eso, al psicólogo. Bueno, parece muy bien. Yo les conté lo que me pasa cuando ando descalza, ¿no? No, a mí no me contaste, pero el público todo quiere saber. Porque sobre todo para la gente que me pregunta después, ¿Evelyn es así o se hace? No, les va a contar cosas. Son cosas que cada uno puede tener y capaz que cuente y capaz que no. En mi caso, por ejemplo, si yo ando descalza, no apoyo el dedo gordo en el pie. El dedo gordo en los pies no apoyo. De verdad. El dedo gordo. Camino así. Con el dedo levantado. Así siempre, va, el dedo siempre. Para acá para arriba, así. Siempre. Cuando anda descalza. Como que me da impresión el piso con el dedo gordo. El dedo gordo le da impresión. Sí. O sea, tiene más sensibilidad en el dedo gordo del pie que en el resto de su pie. Se ve que sí. Y si, por ejemplo, me olvido y el dedo como que se cansa capaz de estar así, viste, rígido. No, para. No puedo decir el dedo se cansa, pero no tiene vida propia. Es su dedo, no es que el señor dedo está en la pata de abajo, no. Bueno, es su dedo. Bueno, sí, usted pero se ve que me canso y no me doy cuenta. Inconscientemente se cansa y baja. Y baja. Cuando baja y toca el piso, me avisa enseguida. ¿Quién le avisa? El dedo. El dedo no tiene vida bueno, propia. Bueno, pero manda una señal y ahí me da una cosa fea y ahí levanto el dedo de vuelta. ¿Y qué siente? Ahora me hizo preguntar. Como una cosa fea, así, una sensación como de, no sé... Una impresión fea. ¿Tus psicólogos saben eso? ¿Les contás? Nunca le conté. No le conté. No hay que ir al psicólogo y mentirle pero, a la pero gente. ¿Podés preguntarle, por ejemplo, a los chicos? No, cuando camino, dice, mamá, ¿no bajás el dedo? Digo, no puedo bajar el dedo porque me da impresión. No puedo. Me dio mucha gracia, García. Ayer, el día del cumpleaños de Lucas, fue el lunes. Sí. El lunes que Lucas estuvo en la radio mientras usted hacía noticias que a nadie le importa. Y yo lo único que hacía era mirarlo. Digo que le da vergüenza. Usted estaba acá y él estaba acá un poquito más atrás. La cantidad de morisquetas que hizo, pero buena onda, bien, buena onda. No, porque le da vergüenza. Sí, él es muy reservado, ¿viste? Nada que ver con Facundo. Nada que ver. Él le da vergüenza, inclusive cuando está con alguien, le cuesta después contarme, ¿entendés? ¿Alguno de los tres chicos tiene el dedo así con vida propia? Camina y el dedo anda por otro planeta. Solo yo. Facu capaz muy parecido, pero no tiene ese problema. Bueno, me alegra mucho que no tengan esos problemas. ¿Qué le pasa? ¿Cómo? Como la vez que contaba que levanto ropas con los pies y mucha gente, yo también, ¿viste qué? Eso de vago. La levantás, la tirás para arriba y la agarrás. Pedro, bienvenido, buena jornada, buen día. Quiero agradecerle a la marca y a Victoria Calzados el obsequio del hermoso cinto, muy buena calidad y excelente acabado. Gracias, Evelyn y Emma. Pedro, bueno. 4324, buena jornada para todos, nos dice el amigo por aquí. Muchas gracias, Pedro. Buena jornada para usted también, don Pedro. Se viene el Día del Padre. ¿Ya tienen todo pensado que van a ser el Día del Padre? ¿Ya se sabe? ¿Usted ya sabe, por ejemplo? Ni idea. ¿Nos cuentan ustedes que están del otro lado qué van a hacer el Día del Padre? Tenemos regalo para jugar por el Día del Padre, tenemos cerveza por Conegro, así que podés empezar a ganar, podés empezar a participar. ¿Mamá? No, el Día del Padre. Le voy a dar un beso, ¿mamá? Eso sí, le voy a dar un beso. Le voy a dar un beso. Un abrazo, eso es importante. Un beso y un abrazo. Sí. Bueno, pero todo el mundo que nos empiece a contar qué van a hacer el Día del Padre, con quién lo van a pasar, dónde lo van a pasar, participan por la cerveza por Conegro, señoras y también señores. Empezamos a jugar con la cerveza más rica de nuestro interior profundo, la cerveza artesanal hecha en Salto y distribuida en todo país. Cantidad de cosas buenas que tenemos en nuestro departamento que se distribuyen a nivel país. La cerveza Porco, la gente de Nobles, con los alfajores, el dulce de leche, los mil alfajores. Es verdad. Y debe haber un montón de cosas más que capaz no conocemos. Claro. Bueno, los mates, por ejemplo. La gente de Kit Kat. De Matt Kai, perdón, Kit Kat es una golosina. Y son de los elaboradores también, ¿no? De Matt Kai, que ellos arman todo lo que es acá y lo venden a nivel país también. ¿Qué cantidad de cosas buenas? Naranjas. Bueno, si pesó un árbol, ¿verdad? No es. Bueno, pero es de Salto. Es de Salto, tiene razón. Bueno, me cuentan. ¿Naranja sin semilla? Sin semilla. A mí me gustaría. Cuando hagan la sandía sin semilla, voy a ser feliz.
Y lo van a hacer en cualquier momento. Dios te oiga, pero vos hacés feliz cuando hagan semilla. Yo no como sandía, me encanta, me gusta mucho. Por la semilla. Ah, me jode mucho, tengo que estar así, no puedo. Pedile a alguien que te saque las semillas. No tengo esclavos. No tengo, aunque parezca que sí, pero no tengo esclavos. No, pero le pagás a alguien, capaz le sirve la changa y te saca la semilla. No creo, no, porque tampoco quiero un puré de sandía, pero bueno, quiero sandía sin semilla. Bueno, bienvenidos a todos. Pueden empezar a jugar, señoras y señores, para Feliz Día Papá. Si querés contanos qué vas a hacer en este Día del Padre. Es este domingo. Ayer veía, todo el mundo está con promociones. Y sí, los restaurantes haciendo promociones para que papá vaya a comer. Lugares diferentes, por ejemplo, ayer vi tiendas de ropa con descuentos importantes para el Día del Padre. Y otra, esto es una pregunta personal. Sí. ¿Dan más bola al Día del Padre o al Día de la Madre? A la madre. El Día de la Madre es más importante, ¿no? Mucho más. Sí, aparte lo comprobás. Totalmente, totalmente. Y el tema de la gente, por ejemplo, cuando sale a comprar el regalo, sí, hay mucho más movimiento el Día de la Madre que el Día del Padre. Bien. Si bien es importante, yo creo que el Día de la Madre marca mucho más. No sé, a mi forma de ver, bueno, me parece. Muy bien. Pueden empezar a jugar, señoras y señores. ¿Qué tiene por ahí que la veo interesada? No, que quiero decirte que tenemos de Mi Estética. ¿Ah? Tenemos la promo del Día del Padre. Vení con tu papá y obtené un 30% de descuento en el tratamiento de los dos. Mirá qué bueno. Así que está muy bueno. Ya sabés, también es una opción para papá y para vos en Mía Centro de Estética. Un beso grande para los chicos de Mía. Bueno, y aparte les quiero contar que, bueno, si no reclaman el premio, vamos a regalar el voucher también, ¿no? El voucher, si no hay nadie que lo se sume hoy, hoy lo hoy empezamos a sortearlo. Sí, lo vamos a regalar porque, digo, mucha gente que quisiera tenerlo. Sí, y cuando ganan un premio, no se acusan. Así que, bueno, lo tomamos como que no lo quieren. Estoy de acuerdo. Así que, bueno, tenemos... Dieguito, te mandé un enlace de Twitter. Fíjate si tenés posibilidad de abrirlo. Si tenés posibilidad de abrirlo, mándamelo, que quiero mostrarle cómo se divierte muy barata la gente. Yo no lo pude abrir, bueno, no me deja abrir Twitter en mi computadora. Che, le mando un beso grande a la gente de Casa de Pan, que tengan una jornada divina. Hoy a las 8:30 salían los calentitos salados, que me encantan. Bueno, así que le mando un gran beso, calentitos de jamón y queso, de queso, de panceta, y próximamente van a ser unos de lomito canadiense también. Qué rico. Gran abrazo a los amigos de Casa de Pan en Artigas al 600, Artigas 5, perdón, 653. Deliciosos, y empezaron a hacer algo que a mí me gusta muchísimo, que no lo encontraba acá en Salto, que son los rolls de canela, que es como un bollito así, arrollado, con canela, mucha canela. Qué rico, ojalá llegue alguno. Va a venir, van a venir, van a venir, les prometo que van a venir, en algún momento van a estar viniendo, no sé si bueno, hoy. No, bueno, mostrame, no. Dieguito, ¿usted se divierte barato, Evelyn? ¿Usted es de las personas yo que dice? Sí, me compro, viste, que una cajita y ya no, estoy... bueno, no, estamos hablando de Chupetequi. ¿De qué hablando de otro tipo de diversión, por ejemplo? ¿Qué? Cuando sale con sus amigas, ¿se divierte, aunque barato, así cómico, así? Sí, depende lo que quieran. ¿Depende de qué? Depende lo que quieran comer, por ejemplo, pero no tenemos problema. Podemos comprar unas tortas fritas, que es económico, para tomar un mate. ¿Ah? El otro día salimos y tomamos nada más que mate. Y tan crocante, no había ni para torta frita, ¿no? No, es que no pensamos solo en comer, Emma. También pensamos en el momento de pasear. Pero yo no le dije para que la diversión era tomar o comer. Usted fue para eso. ¿Y bueno, en qué sentido, entonces? Mire cómo se divierten baratísimo y regalado estos amigos en la capital de nuestro país. Mire. 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 23. Por Dios. Corren y hasta que el sensor les marca qué velocidad corren. Eso es divertirse extremadamente barato. Gratis se divierten. Bueno. Qué cra, boludo, le dice. Aparte se dan manija entre ellos. Qué cra, boludo, le dice un amigo. Convengamos que la gurizada, viste, que le busca la diversión a todo, ¿no? Sí, tiene razón. Bueno, un beso grande a los chicos que yo hago un pique de eso y hago a 9 kilómetros en la hora paso. Sí, no, está complicado. Por ejemplo, se juntan, llegan una botella, le ponen agua y la tiran para arriba a ver si cae parada. Gana, viste que juegan a eso. Ah, pero sí, pero pasó. Sí, que hacían la tirada o la botellita. La tiran chica la botellita esa, sí. Y viste que son cosas económicas y los gurises se entretienen. Más a una edad más adolescente, ¿no? Yo no. Vos te ves más nosotros corriendo. Yo no me veo corriendo, no me veo corriendo. No. Y menos para ver si pasa el velocímetro, el factor de velocidad. Sí, yo creo que viste que los gurises están tan al Pepe. Sí. Bueno, quiero regalo del Día del Padre o quiero regalo para papá y empezar a anotarte para las cervezas Porconegro. Buen día, chicos.
cómo están pasando acá mirando el programa. Si sale el sorteo, manoto Sergio. Sergio, para jugar tenés que poner quiero regalo del Día del Padre o quiero regalo para papá. Y jugamos por las cervezas Porconegros. Hoy regalamos un pack de cerveza Porconegro, un six pack. Mañana otro, para que todo el mundo tenga la posibilidad de compartir la cerveza más rica. Quiero regalo con papá. Bueno, chin con papá. Quiero regalo Porconegro o quiero Porconegro. Quiero regalo para papá, para que todo el mundo tenga la posibilidad de participar, señoras y también señores. Qué bueno, qué bueno. Para mí está buenazo, dicen por acá. Tienes razón, está bueno, por lo menos en ejercicio también sí, lo pibe, ¿no? Bueno, convengamos que es algo que digo, que están al Pepe, porque los judices realmente a esa edad están como que les sobra el tiempo. Sí. Pero es algo sano. Es algo sano. Convengamos que es algo sano y lo reconozco. Tiene razón. Bueno, quiero regalo para papá, me dice Sergio C4690. Arrancandonga, señores. Hola, buenos días. El domingo en familia. Arrancamos el día sábado, ya que es el cumple de mi esposo, Lucía. Quiero regalo para papá. Pero qué lindo eso. Sábado, cumpleaños del padre. Y domingo, día del padre. Qué lindo. Va a recibir va más. Va a tener que gastar un poquito más, ¿no? Y sí, sí, tiene razón. Porque el sábado. El tema del regalo. Y el no, y él también. Por eso. El sábado recibís más gente diferente, porque recibís otros conocidos y amigos. Ella va a gastar, él va a gastar y bueno, después tienen que comprar algo en común. Qué semana cara va a ser, ¿eh? Sí. Lore, buen día, ¿cómo le va? El Día del Padre lo festejamos en casa, depende cómo se porte Andrés en lo que queda de la semana, es cómo se festeja. La cabeza me giró así. ¿Y qué se va a comer? Si se porta mal, ¿qué pasa? Si se porta mal, comemos hígado encebollado o polenta con salsa, que odia esas comidas. Bueno, te quiero decir una cosa, Lore. El día que hagas hígado encebollado, me invitás a comer y yo lo obligo a comer al amigo Andrés, ¿no? Le digo, Andrés, comé, que esto es delicioso. Bueno, más que para que los padres que están, creo que son en San José, pero está muy bueno, dicen por acá. Tienes razón, está bueno. Quiero el regalo para papá, 1.65/4 y empezó la semana, señores, del Día del Padre. Para jugar con nosotros de la mano de la gente de Porconegro Cervecería, mandanos tu WhatsApp. Quiero regalo para... Ah, mirá eso, ya empezó a tomar Diegote. ¿Ya? Sí, Diego toma todo ahora. Diego toma de mañana, Diego toma de tarde, Diego toma el mediodía. Diego dos cervezas. Por supuesto, ¿no? Debe ganar muy bien. Gana muy bien, no, millones. No sabe lo que gana, señores, ¿eh? Bueno, hablando de cosas graciosas, ponele, de cosas que hacen los adolescentes, esto es muy sano, como hablábamos, ¿viste? Que es algo que no molesta a nadie. Bueno, obviamente tienen que tener cuidado en la calle, porque están ahí sobre la ruta. Bien. Pero digo, hay cosas que quieren hacer los jóvenes que no está tan bueno, a mi forma de ver. Porque digo, por ejemplo, es para tener más seguidores en TikTok. Uy, sí, hay mucha buena Hay cabeza. Cosas que inclusive han llegado a cosas muy graves, ¿no? Sí, tienes razón. Pero bueno, en este caso tenemos el video ahí de un influencer, vamos a decir así, ¿viste? Que influencer se le dice a la persona que tiene muchos seguidores, aunque ayer arrancó. Sí. No es que sea famoso. Que se tatuó unos lentes en la cara porque dice para que no olvidarse de usarlos. ¡Qué pelotudo! Igual, me parece una bobada. Vamos a ver qué tenemos las imágenes. ¡Qué pelotudo! Por Dios, cómo no se quieren nada y después no hay arrepentimiento. Tenés que mandarte, no, tenés por que eso sacarte te digo. Todo eso. Mirá. Doloroso, ¿no? Horrible lo que veo doler eso. Él mismo está con cara de dolor ahí. Claro. Dice, se trata de un joven que decidió tatuarse unos lentes porque según la propietaria del salón de tatuajes siempre pierde los anteojos y por eso se los tatúa. Igualmente leí un poco y dice que no. Es para llamar la atención. Y no, fíjate, claro. Aparte, eso es una pelotudez. Es el grosor de los lentes que usa. Cuando se pone el lente lo tapa. Lo tapa pero un poco. O sea, se nota que tiene abajo un tatuaje y... Horrible, la verdad que no me parece que haya quedado lindo. Se va a arrepentir como todos los que se tatúan la cara, vamos sí, a decir. Sí, la gurizada, sí, es muy raro, que después viste es que muy raro, para un sí. trabajo, para lo que sea la cara, como que es medio complicado. Pero bueno, no me parece, no sé. Había más para uno, llamar la atención. Había un, sí, tienes razón. Había uno que se había tatuado Messi, un colombiano creo que era. Sí. Que se había tatuado Messi acá en la frente y enseguidita se arrepintió. Y con lo que duele sacarse tatuaje. Duele, ¿vos sabías que el borrarse tatuaje duele mucho más que hacérselo? No tenía ni Te idea. Te digo por Lucas, que se había tatuado las manos, le dijimos, no, la cara no, por favor, se te había tatuado. Se empezó a borrar. Bien. Y no aguantó, fue dos, tres sesiones y no dolía aguantó mucho. Porque duele mucho, claro, porque va pasando capa por capa el láser, porque viste que penetra la tinta. Claro. Bueno.
Bueno, no, no me gusta, señor. Vale, bueno, ese... prevengan y no se tatúen por lo menos la cara. Por lo menos la cara. Por lo menos la cara. Quiero regalo para el Día del Padre. Soy Héctor, 529/9. Todos ustedes pueden jugar con nosotros y anotarse. ¿Cómo haces? Nada, muy fácil. 099-7320-65. Quiero regalo para papá o quiero regalo para mi padre para participar del sorteo de la mañana. Hoy sorteamos un pack de cerveza. Mañana sorteamos otro pack de cerveza Porco Negro para todos los que están participando en la jornada, en la mañana de hoy, amigas y también amigos. Beso grande para Juan Pablo, que nos está del otro lado también mirando la tele. Dice que nos mira siempre. Para los hermanos argentinos que nos miran, ¿se acuerdan que en la radio nos saludaban? Beso grande para ellos que todos los días miran la tele. Y muchos más que nos deben mirar y que nos llegan los mensajes, sí. Que no nos mandan los mensajes. Vos tenés razón en eso. Es tu número y hay que agregarle un más. 49 es. No tengo ni idea de cómo es. Yo creo no que sé. El prefijo antes. Mirá lo que me dice por acá. El que se tatuó Messi luego hizo un video mostrando que era un tatuaje falso. Mirá. Eso no lo sabía. Bueno, yo sigo con ganas de hacerme algo con Jena. Pero no la cara. No, en la cara no. Bueno, con Jena sale igual, por ¿no? eso, donde sea, pero con Jena me gustaría. ¿Y qué dura con Jena un día? No, dura mucho más. ¿Ah, sí? Sí, hasta que te bañás, o sea que me duraría un mes. Hola, buen día, quiero regalo para papá. Soy Karina, 575/0. Bueno, a todos bienvenidos y muchas gracias. Durante la tanda pueden jugar. Quiero regalo para papá y se va el pack de cerveza Porco Negro hoy. ¿Tiene algo más o buscamos tanda? Vamos a tanda. 10 de la mañana, 20 minutos, Diego querido de mi corazón. Cuando usted disponga, la primera tanda de la mañana del miércoles. Sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda, calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más, con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. Somos luminosos, somos corpóreos, somos ploteo vehicular, somos calidad, somos tu marca, somos carteles, somos Medici Carteles, somos tu identidad. Descubrí más en medicicarteles.com o al 098-725-357. Insta, medicicarteles.uy, info@medicicarteles.com. Mía Centro de Estética. Realizamos tratamientos faciales y corporales, depilación definitiva, aparatología de última generación. Todos los tratamientos personalizados acordes a tus objetivos. Evaluación y consulta sin costo. Estamos en Uruguay 254. Coordina tu consulta al 092-657-021. Mía Centro de Estética.
Vero Niles, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Rowloff. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Cuando un policía pide refuerzos, le mandan los mejores. Refuerzo de salame en pan de molde. Refuerzo de salame en pan flauta. Refuerzo de salame estilo gourmet. Salame Milán Bordenave. Por precio y calidad, una compra redonda. Bordenave. Calidad que hace historia. Listo el pollo. Pollería y rotisería. Bilbao y Barbieri. Pollos frescos todos los días. Más de 40 tipos de comidas. Más de 15 tipos de ensaladas. Listo el pollo. Teléfono 473-54037. Bilbao y Barbieri.
Everybody. Pa 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 ram, pa pa pa. Y es de la mañana, 30 minutos, señoras y también señores. ¿Cómo es usted para la matemática, Evelyn? Normal, vamos a decir. Yo soy malo. Sí. Yo soy término para abajo, así, del 1 al 10 estaré en 4. Bueno, pero ¿en qué sentido? ¿Qué quisiera saber? Bueno, no, yo no quiero saber nada, le pregunto, porque tenemos un estudiante en Uruguay, de Maldonado, llamado Tobías Rodríguez, que está representando a Uruguay en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Japón, Tokio. Qué bueno, pero ser una eminencia, debe ser una persona que sabe mucho. Sí, pero un gurí igual, ¿no? De la escuela del liceo es. Bueno, pero hay chicos que saben. La gente de ANEP le hizo un videito, lo compartimos para bicharlo, porque también está bueno, porque es un uruguayo que nos representa y en Japón está el amigo representándonos. A ver qué nos depara el videito, amigo Diego. Todo esto comenzó en primaria, cuando estaba en cuarto, que tenía 10, 11 años. Había olimpiadas así de primaria, de educación pública. Pasé una vez por el salón a preguntar quién quería ir y yo fui ahí sin saber muy bien qué era. Me gustaba un poco la matemática, así era un buen alumno en primaria. Y de ahí como comenzó todo este mundo. Fui con los años viendo como que había olimpiadas internacionales, podías viajar a diferentes partes del mundo, podías estudiar seriamente todo esto, había gente que te ayudaba. Y ya desde hace como 2, 3 años estoy como seriamente involucrado en este tema de las olimpiadas. Las olimpiadas son más que nada sobre resolución de problemas. Al principio, cuando estás en primero, segundo, tercero de secundaria, no hace falta mucha teoría. Ya con el pasar de los años aumenta la teoría, pero al final de todo es todo el tema de la creatividad. La verdad es que cualquier chico puede participar en las olimpiadas, educación privada, pública, hasta en la primaria, secundaria también. Te anotás en la Olimpiada Nacional, que hay una página que se llama Compartida de Matemática Uruguay. También usualmente se hace con coordinadores regionales. Por ejemplo, el profe de matemática también organiza en su colegio, también acá en el liceo, algunas veces la Olimpiada en la primera instancia. Y una vez que ya estás en la Olimpiada Nacional, podés ir avanzando, podés llegar a la final y eso te da derecho al año siguiente a hacer los selectivos. Y ahí ya hay, no sé, 3, 4, 5 Olimpiadas Internacionales, depende de tu edad, depende por ahí qué tan avanzado estás, podés llegar a participar. Este año voy a la Mundial en Tokio. Ya representé a Uruguay varias veces, creo que desde 2018, en una Olimpiada que fue la primera vez que lo representé. Y es bastante orgulloso, la verdad, ser como tener la oportunidad de ser elegido, de trabajar duro para poder llegar a cumplir el objetivo que deseo. Y al final vas a otros países, conoces gente de otros países y vos como de Uruguay, tenés gente de Argentina, de Brasil, ahora en la Mundial habrá gente de todo el mundo. Y es interesante todo ese choque cultural. Bueno, sin lugar a dudas, lindísimo, señores, y que también nos represente a nivel internacional. Desde Maldonado, el amigo Tobías, felicitaciones y ojalá que gane, ¿no? Mira qué bueno, qué bueno. Ojalá que gane también. Cuando yo iba al liceo, teníamos un compañero que fue a la NASA. Ah, mira qué bueno. Se ganó un premio por un club de ciencias que estaba y se ganó. ¿Y ganó algún premio allá también? ¿Quedó? No me acuerdo, pero fotos y eso vimos de cuando estuvo por allá y eso. Después, ¿no? Sí, divino. Divino, aparte le encantaba todo eso. A la barra se pueden seguir anotándose para los regalos del Día del Padre, señoras y también señores. Hola, buen día. Quiero regalo para papá. Soy Luz Sofía, 0487. Estamos regalando cerveza por Conegro, amigas y amigos. Así que es un lindo día para poder garroñar. Hola, Emma. ¿Cuándo puedo ir al programa a difundir un evento? Soy Sergio. Mañana, Sergio. ¿Quiere venirse mañana, Sergio, querido? No sé qué evento es, pero véngase mañana. Lo esperamos. ¿Le parece? Confirmame si venís. Hola, buen día. Quiero regalo para papá. Soy Valeria, 083/7. Me encanta. Beso grande. Beso grande el mensaje chillón. ¿Por qué? No, beso era el mensaje chillón. Bueno, 33 de las 10 de la mañana. ¿Le trajo algo más? Bueno, le traje unos zapatos que se vienen una tendencia. Sí, a mí me gustan mucho nuevos. Los zapatos. Bueno, le va a gustar este tipo de zapatos. ¿Serio? Sí, están buenos. Están creativos. No son nadie como la ropa que termina el gordo vestido de princesa y eso. Es bueno. Nadie va a tenerlos igual porque son exclusivos. Si se lo venden, por ejemplo, ese para usted, nadie va a tener igual. Así que vas a lucirlo solo vos. Y están muy buenos. Te traje algunos modelos por el tiempo. A ver, mostrémonos. Pero arrancamos con el primer modelo. Sirven para el día del... ¡Qué raro eso! ¿Viste? Para los amantes de los animales, por ejemplo, no sé si te gustan el ganado. Sí. Bueno, ¿viste que la parte de adelante es como una pezuña y el taco es un revólver?
Que es original, es original. Es original. Vos imagínatelo caminando vos con esos. Bueno, me parece que son más para chica que para mí. Bueno, ya sé, pero digo, nadie te los va a ver, nadie va a tener igual. No, sin duda. Vas a sacar la envidia de todos. Nadie en el mundo va a tener uno igual, me parece. Por eso, ¿no? sí. La verdad que están buenos, están creativos. Está bueno, está lindo para. No sé, lo veo, por ejemplo, algún cantante entrando a algún premio con eso. Ah, puede ser. Viste que ellos son de usar ropas extravagantes. Así. Vamos con la segunda. A ver otro zapato para el Día del Padre, chicos. Los pueden tener en cuenta. ¿Algo qué porquería? ¿No te gusta? Para el Día de la Madre, vayan pensando, está lindo. Eso claramente son para dama. Las cebras. La cebra con la colita y todo. ¿Viste que le da el toque? No, me gusta más el tatuaje de luna en el tobillo. ¿Que los zapatos? El zapato, sí. ¿No te gustan? No, para nada. Sí. ¿Pero a usted le gusta? ¿A usted cómo? A mí me gustan. ¿Usted iría a un evento con los zapatos de cebra con la gris colgando atrás? ¿Viste? Le puede hacer una trenza igual, ¿viste? Haría una trenza. Sí, también. Queda bien. Ver, muy bien. Me parece. Vamos a seguir bueno, con la tercera. A ver. Viste, esos son bajitos. Esos son más como para vos. Oh, pará. Para mí podría ser, para usted no. No, para mí no. Porque el dedo está tocando el piso. Sí, por eso. Tendría el suyo no, tendría que tener de madera con el dedo levantado. Ponerle un taco en el dedo. Esos son muy bizarros, ¿no? Da un poquito de chucho incluso tener el zapato puesto. Bueno, pero estás calzado. Vos tenés que pensar que estás calzado, sí, ¿no? Es que estés descalzo. Da la impresión que estás calzo, pero estás calzado. Y no es para ponerse el calzado si está medio chupeteado, porque le rasa los dedos. Tenés que ponerlo con un cuidado bárbaro, ¿no? Como un guante. Exactamente. Con talco encima para que la patita resbale adentro. Ah, también, si no, sí. Bueno, igual a ver, tampoco. ¿Tenemos algún otro? Hasta ahora no me compraría ninguno. Ninguno, a ver mostrando. Bueno. Esos son pantuflas para levantarse de la cama. ¡Qué buen gusto, señores! ¡Qué asco, qué asco! Está buena. ¡Qué asco, qué buen gusto la persona aparte, que diseñó pantuflas aparte, de aparte, diseño rata. De ratas reales, te sí, das cuenta, ¿no? Sí, es un asco, señor. ¿No te gustó? No. Pero, Emma. No, pero es un asco. Qué mal gusto hacer una pantufla de rata, señores. No saque el corazoncito. Está lindo. Saque está el corazoncito. Linda. Y ya veo que me regalan eso para el Día del Padre. Qué asco. Emma, regalo. No, los revoleo. Me regalan un par de pantuflas de esas, las revoleo al medio, al fondo. No, qué maldad. Hacer una fiesta, los rompe, por Dios. A ver qué más tenemos, Diegote, querido. Bueno, esos están buenos, ¿viste? Vas caminando y vas cepillando el piso. No veo, no llego a ver. Bueno, son tipo sandalias, sí. Pero que toda la parte de ese tipo taco son cerdas. Ah, mirá qué bueno. Está bueno, porque viste que vas caminando y vas, son duritas al culo, ¿no? Para que no te caigas, porque si viste que si de por sí la cerda se queda blanda, Me imagino. Te torces el pie. Me imagino que pero debe ser, pero está bueno por el tema de que, viste que a veces ilustras los pisos y vas caminando y vas limpiando, está bueno. ¿Usted sabe qué? Pará. Esto, cortamos los zapatos. Usted sabe que cuando en la casa de una persona que conozco, era medio familiar mío, no te dejaba entrar calzado a la casa. Tenías que, entrabas a la izquierda, había como un cajón así de madera, te sacabas los zapatos y sacabas unos zapatones así tipo de lana y andabas todo, porque la casa estaba todo el día enceradísima, pero súper encerado. Y tenías que andar con esos zapatones de lana que no rayaban el piso y cada vez que andabas caminando como que encerabas también el piso. Me imagino que si ibas a comer algo tenías que hacer arriba del... No, era muy histérica para esas cosas también. Era una amiga. Llegabas vos con una bolsa de bollo. Bueno, yo era chico y había panadería donde estábamos y ya no se podía. Porque había un lugar, solamente en la cocina, en la mesa de la cocina se podía comer. En el resto de la casa no podías andar, porque llegabas a pasar la bolsa. Vos, yo tenía que venir encerrada, una histérica. Pero me acuerdo, me hizo acordar eso, que andás limpiando, bueno, en ella. Claro, ¿no? Es mucha gente, En Celan, decía. Yo también cuando era más gurisa cuidé una nenita acá en el centro. Sí. Y también tenía que entrar descalza y la alfombra pisar descalza. Pasa que todo eran así. Japoneses, por eso. Era rarísima. Capaz está mirando ahora. Ay, bueno, pero ella era rara, sí, rarísima. Y bueno, y la nena, un sol. Un divina, Un sol, sí, pero bueno, era así. Dormían en el piso, así tipo cama hindú. Ah, mirá. Dormían en el piso. Ah, no tenía. Le pagaban mucho la niñera, no tenían para comprar un sol. No creo. Eran los dos profesionales, así que no. A ver, un zapato más, Diego, te querido, para bicharlo, a ver qué trajo esos horribles. Bueno, esos son Nike, madre. Emma. Yo te reveo con esos. Te reveo. Una te da altura. Bueno, yo no necesito. Tenés una pecera en el pie. Te importás.
Yo te reveo. Ah, yo no. Imagínese poner pobre pescadito. No, no, creo que tenga mucho peso. Salá. Debe ser este. Y no, debe ser para niños. No, para adultos no ves el pie, ma. No, pero no es imposible. Imagínense mi peso poniéndome con la pecera de plástico esa abajo. No, pero no. Va para allá, bobo. Queda puré debe, de pescado. Debe ser un acrílico, no debe ser un vidrio. Debe ser muy liviano todo el material, lo único el pescadito que está vivo. Pero bueno, viste, vas caminando y tenés... El miedo del pescadito cuando me ve treparme los zapatos y decir, la pucha, Dios quiera aguante el acrílico de ese pescadito, ¿no? Sobreviviré, dirá. Bueno, el último, a ver si tenemos uno más antes de la tanda de 40, Diegote, por favor. No, ya fueron todos. 099-7320-65, podés seguir anotándote para la cerveza de regalo del Día del Padre. Buen día, quiero participar, regalo para mi papá, 922/5. Bueno, un beso grande para el amigo Mena, que nos manda la banda departamental de Salto, presenta Proyecto Reconcierto. El viernes 7 de julio a las 20:30, entrada $250 en Teatro La Rañaga, ¿no? En el Teatro La Rañaga de Salto, señores, todos conocidos los artistas que se van a estar presentando. A ver, qué bueno. Así que bueno, le mandamos un saludo grande. Mañana véngase tranquilo, Mena, por el canal y charlamos un poquito. Por ahí también charlamos un poco con ustedes, señores. Milton me manda una reflexión, pero si no le molesta, buscamos tanda de 10:40 y el chiste de Milton va en el próximo bloque. Buenísimo. El chiste de Milton va en el próximo bloque, si no, podemos explotar. Ya venimos, quédate en compañía de la tele. Vamos, Diego, te cuando quieras. Vero Niles, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Rowloff. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. Policía pide refuerzos. Le mandan los mejores. Refuerzo de salame en pan de molde. Refuerzo de salame en pan flauta. Refuerzo de salame estilo gourmet. Salame Milán Bordenave. Por precio y calidad. Una compra redonda. Bordenave. Calidad que hace historia. La super promo del año. Volvió la promo Special Dog. ¿Qué alimento le das a tu mascota? Ellos esperan lo mejor. Dale Special Dog. Ahora, además de la felicidad de tus perros o gatos, comiendo un alimento súper rico y balanceado, comprando Special Dog o Special Cat, participás de sorteos fantásticos. Comprá cualquiera de nuestros alimentos de la línea Special Dog y Special Cat y reclama tu cupón para participar de estadías para 4 personas en Posada del Siglo XIX. Además, sortearemos muchos regalos. Si sos comerciante y vendés nuestros productos, tenemos premios de $5,000 en efectivo para el comercio que entregue el premio ganador.
tus mascotas felices y vos podés tener unas vacaciones soñadas gratis. 4 meses de sorteos, 4 meses de regalos, pero para tus mascotas, una vida con el mejor alimento. Special Dog, una manera más de demostrarle tu amor a tu mascota. Si querés vender nuestros productos, solicita vendedor al 096-030-707. Dale Special Dog. Centro de Estética. Realizamos tratamientos faciales y corporales, depilación definitiva, aparatología de última generación. Todos los tratamientos personalizados acordes a tus objetivos. Evaluación y consulta sin costo. Estamos en Uruguay 254. Coordina tu consulta al 092-657-021. Mía Centro de Estética. Haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto.
Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento. Y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. ¿Cómo pasó el año? Impresionante. Qué fuera de ser. Recién vino acá la computadora, la fecha, y 5 de junio, no, de julio. Sin sentirlo, ¿no? No, digo que pasó rapidísimo. Pasó rápido, sí. Rápido, por que suerte. Cuando querés ver, está. Ay, por te tocó. Suerte, por suerte, no lo sentimos tanto. Por suerte, a mí no, claro, no me gustaría. ¿No? No, no, bueno, no. Rovenda, por favor, salude a los clientes oficiales. Bueno, quiero saludar a Cooperativa Cotrasalto. Contamos con 5 unidades, 24 horas a tu servicio y también con un minibús para 11 pasajeros llegando a cada rincón de la ciudad. Aceptamos todas las tarjetas. Viaja con confianza. Viaja con Cotras. Siempre tenemos la tarifa justa. 099-023-556 o 091-456-556. Le mandamos un saludo grande también a los chicos de Cotras, ¿no? Bien. Y Alejandro también por la confianza y que son muy puntuales. Y me decía Pedro el otro día que vine a levantar el premio. Sí. Evelyn, es verdad, son puntuales. Digo, claro. Son una banda. Yo salgo y ellos ya están ahí. Divinos son. Inclusive me han pedido el teléfono y esto y lo otro porque sí, la verdad, lo que yo vendo lo corroboro y lo pruebo, ¿no? Sí, señora. Como por ejemplo los tratamientos también que tenemos con también. Una centro de estética que tenemos. Tenemos una promoción. A ver. Que es, mira, 4 sesiones de electrodos, 4 sesiones de maderoterapia, 2 sesiones de Vela Shape, 2 sesiones de ultracavitación y 40 minutos de plataforma vibratoria con 50% de descuento por solo 5,000 pesos. No les puedo creer. Bueno, no les puedo creer. Puedes pagar con tu tarjeta preferida hasta en 12 cuotas. Es Mía Centro Estética. Y bueno, y si no reclaman el premio, mañana lo vamos a regalar. Mañana volvemos a sortear el de mañana Mía Centro Estética. Mañana lo vamos a regalar porque sé que alguien va a estar encantado de ir a hacerse el tratamiento de manos y uñas y masaje corporal completo, ¿no? Estás en lo cierto. No sé si escuchaste algo de que apareció el perro Wilson en Colombia. Ah, lo vi en CNN, en CNN Español lo vi. Parece que apareció, que hay un video que se lo ve en la selva. Sí, apareció, parece ya que... lo rescataron ya también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, dice ya que, lo tienen que hay un video que estaba comiendo bananas con los monos no, y eso. No vi eso, no presté como atención. Como que lo ayudaron a sobrevivir. Bueno, no presté atención a que hubiera comido plátanos el animalito. Pues cuando lo filmaron, como que él se mostraba a la cámara. Miraste otro video, que yo vi uno de CNN, que el perro va caminando por la selva y ya estaba, ¿no? Diferente. No sé qué video miraste vos, pero bueno, no. Ya estaba, ¿eh? Pero lo bueno es que parece que está. Bueno, pará un poquito. Ojalá. Hola, quiero regalo para papá 505/3. Hola, tenés, hola, buen día, ¿no tenés otro regalo para sortear que cervezas? Un cinto, por ejemplo, perfumes, cerveza siempre miro el programa y esta vez no estoy de acuerdo, no te enojes. No tengo. No tengo otro regalo para hacerte, pero... ¿Qué querrías que te regalara? ¿Un viaje a París? ¿Una docena de empanadas? Contanos a ver qué te gustaría. Yo siempre me levanto y digo, caramba, ¿qué querrá Rocío que regalemos hoy? Yo paso mi día pensando en qué querrá Rocío que le regalemos. ¿Un plumero? No, pero tenemos ese regalo. Capaz que no te guste, bueno, te entiendo, pero tampoco me importa naranja mucho. Naranja con semilla. Naranja, una bolsa de naranja puede ser también. Quiero regalo para papá, 469/0, Sergio, querido. ¿Sabés lo que es un muy buen regalo de Día del Padre? Todavía sí. Estás a tiempo de pedirlo, de llamarlos. Con la gente de Braseros Uruguay, un brasero personalizado, divino, fantástico. Mirá la calidad, es todo hecho a mano, artesanal 100%. Y lo podés pedir y te lo envían a Salto sin costo de envío. Qué lindo es que está. Divino y hay una variedad. Podés ponerle el nombre Feliz Día Papá, podés ponerle Feliz Día Rodolfo, por ejemplo, ese es el cumpleaños, el nombre bueno de tu padre. Se mantiene calentito, porque a mí no me gusta la carne fría, divino, ¿no? Divino. A mí no me gusta.
Bueno, Braceros Uruguay, entra a nuestro Instagram si tenés ganas de regalarle algo así a papá. Braceros Uruguay se llama la cuenta y podés entrar y ves una cantidad de cosas hermosas que hay, sobre todo para el Día del Padre, que se viene con de todo, señores. Gran abrazo para todos. Bueno, nos quedamos por acá. Buen día, quiero participar el regalo del Día del Padre. Nico, 819/6. ¿Le parece? Contamos hasta cuatro y el primer mensaje de los que se anotaron se lleva el primer pack de cerveza y la vienen a levantar mañana al canal. ¿Le parece bien? Y que no le gusta el premio, que no se anote. No, tiene razón. Pueden anotarse. No es obligatorio. Claro, no por es eso. Obligatorio. Sí, sí. A la cuenta de cuatro, el primer mensaje de los que se anotaron, que nos digan gané, por ejemplo, claro, se lleva el pack de cerveza Porco Negro y lo vienen a levantar mañana al canal. Genial. A la una. A las dos. A las tres. A las cuatro. A ver... Sí, sí. Bueno, ya estamos, señores. Está, no manden más, ya está, no manden más, porque si no, ya está. Nico, 819/6. Nico, 819/6. Viene mañana por el canal a levantar. Mañana es jueves, el viernes. El viernes por el canal a levantar Porco Negro, amigo Nico querido. Felicitaciones. 819/6. Sí. Le voy a sacar una fotito acá porque si no, después me olvido del número del ganador y se me complica todo, ¿vio? 819/6. Un beso grande, Nico. Y felicitaciones, el viernes lo vemos en la mañana de la tele, ¿le parece bien? Bueno, ¿cómo no? Señora Evelyn, nos encontramos esta noche en la radio 101.5 para hacer la marca en la radio junto a Evelyn García, Emanuel Burdín y Juan Mario Paniza. Siglo XXI. Por siglo XXI. Esperamos que se han tenido un lindo miércoles y bueno, mañana jueves nuevamente en la mañana de la tele. Quedan en compañía de Víctor Hugo Solís y Rodrigo Tejeira. Chau, chau. Chau. We'll be right back.